Estamos ante eventos realmente dramáticos en la provincia de Jujuy. Hay más heridos, más lastimados, hay hospitalizados y hay más detenidos en una jornada que ya es la cuarta seguida de gran descontrol en toda la provincia. Hubo represión en Purmamarca, hubo represión en San Salvador, pero que condensa las protestas de las últimas dos semanas, tanto contra el intento de reforma constitucional así intempestivo que hizo Gerardo Morales para alterar totalmente el statu quo en su provincia y establecer reglas nuevas que cercenan derechos garantizados por la propia Constitución Nacional, pero también 15 días que estuvieron marcados por protestas de empleados estatales que ganan muy poca guita. Recién lo comentábamos con Reinaldo en el pase, un docente promedio en Jujuy gana 80.000 pesos, que ya no es un salario por debajo de la línea de pobreza, es un salario por debajo de la línea de indigencia, es un salario de hambre. Y es lógico que haya protestas ante no solamente la negativa a revisar esos salarios de hambre, sino también ante la perspectiva de que una reforma constitucional bloquee cualquier paro, cualquier protesta, cualquier movilización de acá en adelante en una provincia que mantiene esos sueldos. Ahora, me parece que a Gerardo Morales le salió mal esto. Hay varias lecciones que extraer de lo que está pasando en el norte argentino, y no solo me refiero a la provincia de Jujuy, sino también al Chaco, allí muy cerquita también en la frontera norte de nuestro país. Y me parece que la primera de las lecciones es esa. Esto a Gerardo Morales le salió mal. En Juntos por el Cambio están convencidos de que le suma votos. Cuando se ve la imagen de mano dura de Morales y cuando sacan tweets, que además ahí no tienen ninguna grieta, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich encolumnados detrás de Morales sin ninguna discusión entre sí, ellos convencidos de que le suma votos, convencidos de que lo que quiere la sociedad es represión, de que quiere pasarles por arriba a lo que ellos llaman piqueteros, insaciables, parásitos del Estado y demás. Pero la verdad que ni siquiera los que quieren represión, me parece a mí, quieren este caos. Alguien que quiere que despejen las rutas no quiere que haya 15 días de descontrol con muertos, heridos, gases lacrimógenos, balas de goma en los ojos y demás. Porque la verdad, y llamó mucho la atención este testimonio, este fin de semana metieron preso hasta un turista que pasaba por ahí. Un pibe que de 28 años que estaba de viaje, que se fue de mochilero a Purmamarca, típica cosa de joven, agarrar la mochila y mandarse ahí al noroeste. Mirá cómo terminó. Cuando me acerco, estoy mirando toda la situación, de repente vienen dos policías, me agarran sin explicarme nada, es una situación que cada vez que se me viene a la cabeza me hace quebrar. No me preguntaron ni cómo me llamaba, me agarraron del brazo entre dos personas, me metieron como si fuese un delincuente, cuando solamente en calidad de turista quería venir a conocer Jujuy. Había una abogada que me decía, decinos tu nombre y apellido. Cuando quiero intentar decir mi nombre y apellido, el policía me tapa la boca, cubre con una manta la camioneta y me meten adentro. Un día encerrado en el servicio penitenciario, privado de mi libertad. Algo totalmente triste. Antes de que me llevara me había largado a llorar viendo la represión. Bueno, disculpen por el audio ese, la música esa que tenía atrás, eso por sacar audios de otros lugares, pero el llanto del pibe conmueve, es evidente lo ajena que le resultaba la situación al flaco, un pibe que por ahí no fue nunca a una manifestación y que de repente de turista termina en medio de una, lo meten a un patrullero, lo amordazan, lo llevan a pasar un día a un penal acusado por poco de terrorista. Pero una segunda lección que me parece se puede extraer, además de que a Morales le salió mal, es que la represión va a escalar. Por primera vez quedó probado por las imágenes y por los testimonios que los policías de Jujuy tiraron con balas de goma a los ojos, como los carabineros.
Es la primera vez que se ve esto en el país. Y impactante, porque fue un modus operandi en la represión chilena contra las protestas que desembocaron en el final del gobierno de Sebastián Piñera y en el advenimiento de Boric y el intento de reforma constitucional que después no pudo ser. Acá, en 2017, cuando fueron las protestas contra la reforma previsional de Macri, hubo gente lastimada en los ojos, pero a este pibe que vas a escuchar ahora, a Mijael Salas, le pegaron dos tiros con una posta de goma en el ojo, lo cual muestra que apuntaron ahí, porque uno no tira, no pega, no liga dos tiros en el revoleo en el ojo. Si hay dos tiros en el ojo es porque alguien estaba apuntando al ojo. Escuchá cómo lo cuenta él mismo esta mañana que habló aquí con Ernesto Tenenbaum. Entran a tirar gases lacrimógenos, tiran balas, piedras. Yo me voy para el costado de la ruta, que sería la playa, y bueno, ahí es en donde me pierdo con mis compañeros y, bueno, yo me voy más allá. Y cuando salgo a ver todo eso de la playa, digamos, me impacta una bala en el ojo. ¿Te impacta una bala en el ojo? ¿Que fue una bala de cerca o de lejos? De cerca, porque si no, capaz que la tenía a la vista todavía. Yo ahí en un estado de shock, quería abrir el ojo, pero bueno, no podía, entré a correr más adentro de la playa y, bueno, ahí me socorre un chico que también estaba ahí apoyando a los pueblos originarios y todo eso, me acoge y, bueno, me tira al piso porque me estaban tirando balas todavía, digamos, tiraban balas, gases y todo eso. Bueno, es algo, me parece a mí, más que evidente que alguien que llega a este nivel está completamente desesperado. Me refiero a Gerardo Morales. Desencadenar una represión así es algo que se hace cuando un gobernante está al filo del abismo. El abismo para él puede ser, en este caso, que tenga que dar marcha atrás con toda esa reforma constitucional que supuestamente iba a ser luego de 3 meses de discusión con todos los convencionales a puertas abiertas y televisado, y al final terminó siendo en 15 días, en un trámite express, cerrado entre gallos y medianoche, con la renuncia de la izquierda, que en Jujuy es un actor importante, porque en San Salvador de Jujuy, por ejemplo, saca el 20% de los votos. Renunciaron esos en una componenda entre la UCR y el PJ, sacan la reforma constitucional. Ayer Gerardo Morales a la noche dice que va a retirar 2 artículos para intentar que las comunidades originarias no protestaran. Eran 2 artículos que, por ejemplo, permitían el desalojo de todo aquel que no tuviera el título de propiedad de su tierra, y un 90% de los que viven en comunidades no los tienen. Otro artículo de los que removió tenía que ver con las protestas, justamente, y con el derecho a la consulta que tienen esas comunidades. Y eso me lleva a otro tema, que es que parece haber un consenso peligroso en torno a esta represión. La derecha vende represión, pero el peronismo no parece demasiado espantado por esto. 3 días tardó, por ejemplo, en decir algo Guado de Pedro, que además es ministro del Interior. Tardó todo el sábado, todo el domingo y todo el lunes. Ayer a las 9 de la noche, después de que Morales retrocedió con esos 2 artículos, recién dijo algo. Anoche me decía Juan Grabois que hizo mucho, pero no me supo especificar qué. Y la verdad es que Gerardo Morales ha sido muy cercano tanto a Sergio Massa en su momento como a otros referentes del oficialismo cuando se quería mostrar más como un moderado y no como ahora como una especie de jeque de la mano dura en el norte. Bueno, la preocupación mía pasa por el hecho de que no se vea el anticipo que puede ser Jujuy. Porque de algún modo lo que quiere Morales también es que avance un negocio extractivo que cuando hay problemas, cuando hay discusiones con las comunidades, genera conflictos. Y eso en Jujuy tiene un nombre, el litio. El litio en Chile genera exportaciones mucho más grandes, mucho más cuantiosas que las que genera de este lado de la frontera. Acá está empezando a despegar y en las empresas donde pisan fuerte los chinos o los yanquis hay socios locales que en la generalidad de la ley tienen
relación con el poder político. Entonces ellos quieren que avance, y que avance, si es necesario, de esta manera, así, a los tiros. Eso para mí es preocupante si pensamos en el futuro de la Argentina, y si pensamos en que además la fuerza política de Gerardo Morales es la que tiene más chances de ganar hoy las elecciones. Por otro lado, y me parece a mí ya saliendo de la especulación electoral, un poco más profundo, otra lección que viene del norte es lo que pasó en Chaco. En Chaco, después de el escándalo y la conmoción social que generó el femicidio de Cecilia Strisowski, la gente escapó de las urnas. Perdió Capitanich, o sea, perdió el peronismo frente a Juntos por el Cambio, pero lo más interesante es cómo salió el voto en blanco, además de la abstención, porque fue una elección en la que votó solamente 58% de la gente. Me podrán decir, bueno, las PASO a veces vota poca gente y qué sé yo. Ahora, fíjate vos, el total de votos que sacó Juntos por el Cambio entre los dos contendientes, que cada uno de ellos individualmente sacó menos votos que Capitanich, pero globalmente entre los dos sacaron 225.000 votos. El frente de Capitanich, el peronismo, sacó 195.000. El tercero, que se llama SER, Corriente de no sé qué y Renovación, sacó 46.858. ¿Pero sabés quién le ganó a esa tercera fuerza? El voto en blanco. El voto en blanco sacó 47.906 votos y fue la tercera fuerza en el Chaco. Hay localidades como Villa Ángela, una de las ciudades más pobladas del Chaco, que tuvieron al voto en blanco como el candidato más votado. En Villa Ángela el voto en blanco fue segunda fuerza después de Juntos por el Cambio, pero le ganó a cualquier candidato individual que se tuviera en cuenta en estas PASO para gobernador. Y eso muestra que quienes creen que tienen la elección ganada no la tienen tanto, porque hay otra bronca que empieza a macerar y que en una provincia del norte como el Chaco se canaliza de esta manera, cuando ven que al lado, en la provincia de al lado, en Jujuy, hay un radical, que es lo que les proponen como alternativa ahí el sistema político, que está reprimiendo como loco. Jujuy reprime, Salta reprimió a los docentes, un peronista amigo de Sergio Massa. Y Chaco no reprimió también a los pueblos originarios cuando lo tuvo que hacer Jorge Capitanich, claro que lo hizo. Entonces, ese consenso represivo que me parece está exacerbándose y que puede hacer eclosión en el próximo gobierno, es algo que choca del otro lado con la resistencia, no solamente en las calles, con marchas como la que hay hoy, sino también en las urnas, con esta expresión, que, bueno, no sé si será conducente, si va a servir, si no. La última vez fue 2001. La última vez que pasó esto, que hubo tanto voto bronca, fue en 2001. Y Chaco, me parece a mí, muestra algo más, que es que, aun cuando le pase por encima a todos los manifestantes la fiebre del litio, y aunque se lleven adelante sus proyectos de producción, la crisis social no cede, porque en Chaco pasó la expansión de la frontera agrícola. En Chaco se hace un montón de soja, que hace 20 años, 25 años no se hacía. Eso no le trajo prosperidad al Chaco. Hizo que se enriquezca una élite que contrató para tener domesticada a la gente a capataces como Emerenciano Sena. Y Emerenciano Sena administró la beneficencia, la caridad, la acción social del Estado en favor de quienes expandían la frontera agrícola talando árboles, talando bosques, como pasó en Santiago del Estero también y en otras provincias del norte. Ahora, eso es cambiar la matriz productiva, eso es llevar bienestar a la provincia. Y no, evidentemente no, porque ahora emerge justamente hasta qué punto estaba atado con alambre ese régimen social que tiene a la soja como estandarte. Bueno, aún cuando pase el litio no va a ser la solución. El tema es que el docente deje de ganar 80.000 pesos. El tema es que el policía que reprime al docente también deje de ganar 80.000 pesos. El tema es que 80.000 pesos alcancen para algo. Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich. 89.